始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。宇宙のみんな、オラに元気を分けてくれ。サンキュードラゴンボール。サンキュー宇宙のみんな。Bueno, Perris, parece que tenemos un nuevo tráiler pequeño en la versión japonesa, así como también tuvimos un mini download preventivo de las cosas que llegan el domingo con el inicio oficial del octavo aniversario en la versión japonesa. Ahora, claramente en este tráiler, para sorpresa de nadie, las dos LRs van a ser la Genkidama. Esto es lo que creo que se va a conocer como Finish Skill, que es lo que los dataminers habían comentado hace un par de semanas. Tendríamos una nueva mecánica que es el Standby Skill, que se tira para abajo la unidad en vez para arriba, y luego de eso tenemos el Finish Skill, que es esta animación que parece un acting donde el personaje habla y hace un superataque devastador, que en este caso son las dos Genkidamas del final de Z contra Kidu y del final de GT contra Omega Shenron. Se ven realmente increíbles, o sea, es literalmente ver el anime, pero bueno, en mejor definición de lo que se veía el anime en su momento. Pero bueno, una cosa que me gustaría comentarles es el hecho de que tenemos también novedades en cuanto a lo que es la aceleración en sí y en cuanto a lo que es la información sobre dicha aceleración. Primero que nada, Asuna, que es uno de los dataminers que tenemos del juego, dice que fue comentado de que hay una nueva categoría que se llama algo así como Power of Wishes, es decir, poder de los deseos. Dice de que esto no está seguro si lo encontraron en la database, esta persona es dataminer, pero no está del todo convencida de que haya sido un dataminer, pero sí está convencido de que la persona que se lo dijo es una persona de confianza, por lo tanto hay que creer. Yo la verdad que mis fuentes no me han dicho nada de una categoría llamada Poder de los Deseos o Poder of Wishes, pero tiene todo el sentido del mundo de que las dos nuevas LDRs dirijan una nueva categoría, en este caso Poder of Wishes, así como por ejemplo en el quinto aniversario las dos LDRs lideraban la categoría Final Trump Card, que ese aniversario era nueva, esta sería la nueva categoría de este aniversario. Hay que ver cómo está, la verdad que Power of Wishes suena a personajes de Connected Hope, quizás un poquito más rota, imagino, personajes como, no sé, acá mencionan a Piccolo, Action, probablemente pueda ser que esté el Piccolo de Orange LR tranquilamente dentro de la categoría, puede ser que sean personajes que hayan sido mejorados o ayudados por Shenlong de alguna manera y que hayan, ya sea que les hayan despertado poder, como así también los personajes que hayan lanzado Genkidamas. Hay que ver realmente, de momento no me parece demasiado rota la categoría como tal, me hubiese gustado más algo como Legends of Z o Legends of GT, que engloba más cosas, pero bueno, de vuelta, hay que ver la categoría porque en definitiva nunca sabemos las cosas que agregan hasta que vemos la categoría propia. Vamos a ver el resto de la información. Ahora, tenemos bastante información que vino con este download y quiero repasar en un corto video brevemente, más allá del trailer nuevo que tuvimos. Ya sabemos lo que va a ser la Super Memory, que está en uno de los nuevos eventos de historia. Básicamente, desde el tercer turno del comienzo de la pelea, los personajes que estén en la categoría World Tournament, que estén en el equipo enemigo o que estén en el equipo, va a tener ki más 1, ataque y defensa más 10% para todos los aliados por 3 turnos. Esto es, perdón, siempre y cuando tengamos un aliado que esté de la categoría World Tournament o un enemigo de la categoría World Tournament, nos va a dar este buff de ki más 1, ataque y defensa 10% para todos los aliados por 3 turnos. La segunda Support Memory, que es la Support Memory de el Shenlong Mambado, esto va a ser para el nuevo evento de dificultad. Se anunció que tenemos un nuevo evento difícil en el juego en la versión japonesa. Supongo que esto va a ser como la Red Zone, pero quizás pueda estar combinado con lo que fue el evento de la Wicked Bloodline, el evento de Pride que tuvimos durante las millones de descargas, donde los personajes específicos de la aceleración tenían una especie de boost y ventaja. Yo en lo personal no me gusta, me gustaría que esto sea como la Red Zone y que nos enfrentemos a los 7 dragones oscuros, pero de momento lo que sabemos es que la recompensa, quizás la más importante, una de las recompensas, es esta nueva Support Memory que básicamente realizará ataque y la defensa de todos los aliados de la categoría Shadow Dragon Saga, 10% por la batalla y luego por 7 turnos del comienzo de la pelea, ki más 1 para todos los que sean aliados de la categoría Extreme Class de Shadow Dragon Saga, ¿sí? Se hace solamente una vez, es bastante medio F, es bastante más de colección, pero bueno, en definitiva tenemos eso, tenemos nuevas Dragon Stones, la roja que es la que nos regalan, la púrpura es la que se puede comprar, se pueden canjear unidades. Tenemos información de que van a estar obviamente los tickets de Summons, en este caso tenemos dos cosas, tenemos el ticket de la Multi 77 del octavo aniversario, como tuvimos en el séptimo, y los tickets Rainbow que vuelven, estos se juntan a lo largo del octavo aniversario, y en la parte 3 de la aceleración los podemos tirar a cualquier banner, podemos tirarlos a los banners Dokkan Fest, o probablemente en la parte 2 que tengamos un banner Carnival, vamos a poder tirarlo a ese banner también.
Ahora, siguiente punto a chequear es de que tenemos básicamente todos los enemigos del nuevo Virtual Dokkan. Esto realmente es anecdótico, pero supongo que la pelea final va a ser contra este Goku, que hace la Genkidama contra Freezer. Y en definitiva también tenemos información de lo que son los nuevos personajes free to play, los cuales van a llegar a las 3 de la mañana hora de Argentina del domingo. Esto es después del livestream, lo cual me hace pensar bastante fuerte de que las unidades y los banners quizás no estén este mismo domingo, sino que estén el lunes o el martes. Tengan en cuenta que el aniversario de la japonesa debería ser oficialmente entre el 30 y el 31 de enero y generalmente suelen adelantarlo para los fines de semana, pero este caso en particular el domingo va a ser 29, por lo tanto quizás después del livestream no tengamos los banners. Yo de todas maneras voy a estar en directo, si hay banners les voy a estar tirando, y si no vamos a tener 3 unidades nuevas para farmear. El primero es el Goku, que nos dan por login, que es el Goku del aniversario. Este personaje va a ser líder nuker, ataque y defensa 18% por esfera que obtenía, es un personaje int. Se sube ataque y defensa 88% a comienzo de turno. Cambia esferas rainbow, cambia esferas de manera aleatoria de un atributo a esferas rainbow por 8 turnos después de su aparición. Ataque y defensa 18% por esfera que obtenía, 8% de chance de critical hit por cada esfera rainbow obtenida, y ataque y defensa 88% extra cuando lanza un superataque. La verdad que para unidad free to play, sobre todo si quieren farmear su cuenta y no tienen unidades para agregar, está bastante bien. Voy a estar subiendo próximamente un video al canal para farmear rápido la cuenta y conseguir 1500 Dragon Stones y estar listos para tirar los banners si quieren empezar a jugar al japonés ahora mismo. Su superataque de 12 ki, que es el único que tiene, daño supremo al enemigo, realizar ataque a los aliados 18% y la chance crítico 8% por un turno. La verdad que lo veo bastante bien. Creo que es uno de esos personajes que podríamos ir quizás full adicional porque tiene chance de crítico por esferas rainbow y las cambia en su pasiva. Pero en definitiva, más que nada, este es un personaje de colección. El segundo personaje de Story Event, es un Mr. Satan. Es un SSR, todavía no tiene Dokkan Awaken. Espero que tenga Dokkan Awaken en la parte 2 y en la parte 3 probablemente tenga un ESA. Este personaje va a ser líder de la categoría Guerreros Raiciados en la Tierra, Guerreros Criados en la Tierra, lo mezclo con inglés, que es básicamente el líder skill que tiene Yamcha, Dokkan Fest. Da ki más 2, HP ataque y defensa 30%, al comienzo del turno defensa más 100%, chance media de bajar su ataque y defensa de todos los enemigos 20%. Esto es bastante raro, pero bueno, básicamente tiene chance media de bajar ataque y defensa a los enemigos 20%, que en muchos eventos realmente no nos va a servir. De vuelta, unidad free to play de colección. De su ataque 50% a sí mismo cuando lanza superataques. Ki más 2, ataque y defensa más 30% cuando hay un personaje que sea el World Tournament entre los aliados, otro que el enemigo o sí mismo. Es decir, si tenemos un enemigo que no sea... Es rara la como está escrito, pero parece como que si es un enemigo que sea World Tournament no aplica, lo cual no me importa como información, pero bueno. Básicamente dice de que si tenemos un aliado o hay un personaje que no sea el enemigo y que no sea el propio Mr. Satan, que sea la categoría World Tournament, que en japonés es Tenkaichi Budokai, se va a dar ki más 2, ataque y defensa más 30% a sí mismo. Está bien, no lo veo nada mal. Superataque, realiza defensa por un turno, daño supremo. Imagino que eventualmente este personaje va a sellar o estunear con su Dokkan Awaken. Y el último personaje farmeable, que este es el personaje que se va a convertir en LR en este aniversario, es la LR Free to Play, es un Babi. Ahora, esto mucha gente lo habrá comentado quizás en algunos videos porque ya se supo de hace un par de horas, pero ahora con este nuevo data download lo quiero repasar yo, y es el hecho de que empieza siendo Babi en SSR, luego hace Dokkan Awaken a este Babidi, y todo indicaría de que la LR Free to Play podría ser otra vez Babidi. Ahora, Babidi Free to Play LR tenemos literalmente dos a esta altura. Tenemos el Babidi con Buu Prime Battle, tenemos el Babidi con Daur LR. Este sería el tercer Babidi. Y como esta unidad LR Free to Play generalmente suelen inclinarla a que tenga las mecánicas que tienen durante el nuevo aniversario, durante la nueva aceleración, no sería raro de pensar que este personaje va a tener un standby skill, quizás un finish skill. Y como en esta imagen se lo ve a Babidi que está justamente viendo su orbe, de la cual sale un montón de energía, que es cuando está tratando de revivir a Majin Buu, me hace pensar que en la LR quizás esté Majin Vegeta. Estaría bastante bueno realmente, quizás un Babi LR que tenga un standby skill a Majin Vegeta LR, o una combinación de exchange, eventualmente con Buu Gordo. Pero en definitiva creo que la LR va a tener más que a Babidi solo, va a traer a otro personaje más en continuación con Babidi, quizás un Joined Force, o quizás simplemente un personaje exchange, o porque no, como dije, un standby skill con un finish de Majin Vegeta. No lo veo nada mal. La categoría Atrocious, creo que esta categoría ya existe hace rato. Sí, es Inhuman Deeds, básicamente. En japonés es Atrocious, pero bueno. Es líder de la categoría Inhuman Deeds. Déjenme traducir una vez más. Al menos ahora, cuando tiene el primer Dokkan Awaken, de aquí más 2 HP ataque y defensa 50%. O sea, vamos a tener un líder skill 100% de Inhuman Deeds en esta unidad free to play, una vez que esté hecho el LR. Después con el ESA quizás sube a 120 o 130, estará mucho mejor. Se da aquí más 2 ataque y defensa más 100% a comienzo de turno. Tiene chance media de evasión cuando un enemigo superclass,
no está mal, pero la verdad que si el evento de los dragones oscuros es el nuevo evento difícil, son todos enemigos Extreme Class, o sea que quizás otro año consecutivo donde la LR Free to Play no nos sirve. Está por verse realmente. Ataque y defensa más 30% cuando era un superataque cuando era un enemigo Extreme Class. Interesante. Cuando era un enemigo Extreme Class. Me hace pensar incluso más fuerte de que esta condición de enemigo Extreme Class significa de que es Majin Vegeta peleando contra Buu y que hace el Final Explosion quizás. No lo sé, quizás es mucha teoría, es mucho copium, pero bueno, de momento hace esto. Su superataque de 12 Kira y sea defensa por un turno, daño supremo, chance media de bloquear superataques. Ah, las traducciones no son las mejores cuando usamos el translator, pero imagino de que esto, chance media de bloquear, sería chance media de guardia. Podría ser bastante interesante, podría retractarme un poco de decir de que es una mala LR free to play. Bueno, en definitiva toca esperar a que lo veamos en LR en parte 2, pero bueno. Personaje Extreme Int, básicamente farmeable, de momento es Babidi, yo tengo la expectativa de que se convierta en un Babidi con Majin Vegeta, me dejo en los comentarios qué opinan. Esta es toda la información que tenemos, de momento nos toca esperar probablemente hasta el domingo después del livestream para tener estas unidades free to play en la versión japonesa. De vuelta, el próximo video del canal va a ser una guía rápida de cómo conseguir 1500 piedras en la versión japonesa, empezar a jugar ya, ahora, y cuando estén con los banners estén al tiro con su cuenta para poder hacer sumo. Si les gusta este tipo de contenido, like, comentario y suscribir me ayuda un montón. Nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Ya ne!